Ahora sí, listo para la bajadita. Ayer fue justo al revés, estaba la niebla arriba y hoy está la niebla abajo. Mira, la pista de abajo ya me la sé y hoy he podido disfrutar de las de arriba. Así que nada, cuidadito, porque es sábado. Entonces, pues mira, todos los domingueros aquí los tengo. Los amigos motoristas me van a ver. Ruido amarillo, enciendo las luces, así que con cuidadito y para abajo. Al final no han sido más que unos metrillos de niebla, no ha sido demasiado. Y ya he llegado donde comí ayer, aquí al Mirador de la Reina. Un poquillo más que ayer sí que se ve. Pero bueno, pensaba que iba a estar peor la cosa por abajo y nada. Son cuatro nubecillas. Así que nada, voy para abajo que tengo un ruidillo en la bici que solucionar. Ahí, me queda lo peor de la bajada y llevo fundidas las pastillas de freno. La de adelante va haciendo un ruido. Bueno. Veremos, de momento frena. Pues la bici arregladita, pastillas nuevas delante y detrás, que he bajado saltando chispas de los lagos. Y nada, he tenido suerte que me han cogido la bici aquí en el taller. Llevo pastillas nuevas y recambios también, que no me vuelva a pasar. A ver lo que duran esta vez. Así que nada, perfecto, y mando toda la explicación para ir a un mirador guapo esta tarde, ya a dormir allí, no está muy lejos. Parece el nuevo modelito de mayo que me he hecho, Nuevo modelito. Se me quita el corte de la manga. Importante, después de esta mañana que hemos tenido que salir corriendo y recoger deprisa, es secar la tienda. Ya la tengo prácticamente seca y le acabo de dar la vuelta, porque si guardas la tienda con humedad es la ruina. Y bueno, aquí estoy en mi hórreo descansando un poquito a mediodía, he comido y ya he hecho unos kilometrillos de Cangas de Onís. Y nada, esta tarde me quedan simplemente 10 kilometrillos, un puertecito que tengo ahí hacia el mirador del Fitu. 10 kilometrillos con la mitad de ascenso que ayer. Entonces va a ser un paseíto. Comparado con lo de ayer, cualquier puertecito que venga ya va a ser un paseo. Solo bueno hacer estas locuras. Que luego ya dices, bueno, pues si pude con los lagos, pude con cualquier cosa. Y nada, cargando ahí todas las maquinarias. Y estaba calculando un poquillo lo que puedo aguantar con las baterías que me quedan. Y después del mirador del Fitu, puedo llegar a Oviedo en un día más, enganchar la sendita del oso. Y luego ya intentar buscar algún camino del primitivo, algún albergue del camino primitivo. Ese es el plan del principio. Tengo baterías para aguantar dos o tres días tranquilamente. No lo asimilo. Aún se ven por allí entre los árboles. Antes se veían mejor todos los picos y aún no me lo creo que hayamos estado ahí. La verdad que no termino de asimilarlo. Ha sido increíble, la verdad, y mucho más haber podido compartirlo con Belén y Tristan, dos cicloviajeros auténticos, de los buenos, de verdad. Y así que nada, ideal. La verdad que fue épica la subida, pero ha sido ideal. Así que nada, descansar aquí un poquito a la sombra, que ahora el sol está calentando bien. Y esta tarde, en un ratín, nos subimos a la montañita. Ya no sé si es una de esas de ahí, pero puede que haya esta tarde también juego con la niebla en las nubes. Aquí en Asturias esto es así. Kilometrito del Fito. Esto y esto es otra historia, comparado con... Ahora viene Scansi, justo, pero... Nada que ver. Mucho más llevadero. Pensaba esperar un poquito más tarde, que no hiciera tanto calor, pero... No me aguantaba ahí en el parquecito de Anedor. Ya que gozaba de carretera. Ya se empinará, ya. Hay que subir 500 metros. Así no se sube 500 metros. Menos mal que va la sombrita casi todo el puerto, porque está pegando bien el sol, Estoy sudando de lo lindo. Pero bueno, disfrutando también, Ya tengo la mitad. Sí, señor. Sí, señor. Están respondiendo las piernas bastante mejor de lo que esperaba. Muy llevadero el puertecito porque está lleno de curvas, Y no se te llega a hacer larga ninguna recta. Pero, voy a intentar hacerlo del tirón. Me quedan ya solo cuatro y se supone que los últimos dos son más regaladillos, según mis informaciones. Espero que el mirador ese tenga buenas vistas. Pero de momento voy metido en el bosque, en la selva asturiana. La verdad que se agradece, se disfruta. Bueno, he tenido que hacer una paradita. Iba lanzado a disfrutar el último kilometrito y mirar lo que es esto, Qué locura, macho. ¿Cómo? Para darle
un poquito más de emoción al último kilómetro de puertito, kilómetro 200. Pues le vamos a meter aquí 6 kilitos de emoción. Que un día sin ducharse, vale, lo aguantas bien. Pero a partir del segundo ya, ni aunque estés solo. Así que agüita fresquita de la fuente, del manantial. Y hoy tenemos premio a la llegada. Duchita con vistas al mirador desde el refugio. Así que un poquito más de emoción. El que tiene una bici de 10 kilos o de 9.800, pues un kilito le supone algo. Pero 6 más, pues eso, que son 6 kilitos más. Nada. Bueno, se ve ahí el refugio. Sí, señor. ¡Qué sitio! ¡Sí, señor! Emoción de llegar y todos los 6 kilos esos ni me he enterado. La cabeza. Este deporte, todo cabeza. Ahí está el mirador. Y no hay gente, me han dicho, ¿no? No hay gente. Son las vistitas, De aquí mi refugio del Fitu. Veo que están todos los guiris en el mirador. Pero es que tienes montaña, como en Asturias, Montaña y mar al mismo tiempo, tío. Paraíso. Paraíso. Y el refugio este, pues ya veis cómo está. Una pena, macho. Una pena. Me cabrea bastante cuando he llegado porque está cerrado abajo, no te dejan subir con un candado. Y por esto mismo está cerrado, porque la gente no cuida las cosas. La gente no cuida las cosas. Todos los cristales reventados. Un refugio que es, vamos, de lo mejor que he visto yo. Un sitio espectacular y mirar cómo lo tienen. En fin, menos mal que dan buena predicción de tiempo y si no me subiría, pero mira, todavía no hay cristales. Si hubiera que llover, subía las cosas y me refugiaba, pero no va a hacer falta. Y tengo ahí un montón de árboles para colocar la hamaca, así que no pasa res. Ya decía, lo tienen cerrado y cuando he llegado me cabrea bastante, pero claro, lo entiendo. Una vez como está arriba. Pero bueno, ya lo tengo todo aquí. Como se me han echado las nubes encima. Y me he trasladado al campamento aquí arriba porque estaba soplando el aire de allí. Y he visto venir la nube. Y aquí estoy mucho más protegido. Uf, mira qué velocidad que llevan las nubes. Impresionante. Parece que quieren ser protagonistas hoy otra vez. Ahí tengo la máquina disparando, un tal láser de movimiento. Me parece que va a ser brutal. Bueno, vaya locura de vuelecito, Vaya locura, con diferencia el más loco del todo. Se me perdía la señal con la niebla, no sabía ni dónde estaba. Uf, vaya espectáculo de sitio aquí, el espectáculo no para. Siguen entrando nubecitas, parecía que no, pero... Joder, macho. Qué show. Qué show. Ya el amanecer de mañana no sé qué esperar, si prefiero con nubes o sin nubes. Ya hemos tenido buena dosis de nubes, ¿no? Con los picos y los lagos de Covadonga y esto. No me quiero imaginar si hubiera podido volar el dron en los lagos, La que se hubiera podido formar también. Y aquí tengo esta trabajando también, que estará quedando un time-lapse brutal también. Oye, qué espectáculo de sitio. Y qué espectáculo de nubes. Qué barbaridad, che. Dale, dale, más nubes pasando, venga. Menos mal que tengo la pared esta que me protege y dentro estoy resguardadilla. Tienes el atardecer por un lado, las montañas por otro. No doy abasto, no doy abasto, no he cenado ya. Así que va a haber que parar ya. Va a haber que parar y cenar.
Ya está bien. Las nubes ya parece que no van a venir. Y ya se ha quedado más calmado. Eso está para pintarlo, pero ole bien. ¿Eh? Una buena acuarela, ¿eh? Vaya, vaya. Pero menudo cielo que no hay ahí, ¿eh?